say that uh, it's a, a symptom of a broader problem uh, i'm not going to go into the politics whether we name it a crisis or not lucas uh, the fact of the matter is we need a, a safe and secure uh, border and understand who's coming across the border uh, two major hurricanes uh, covid uh, instability created by transnational criminal organizations all of these are indicators and reasons why people want to leave central america south america and mexico to come to our nation so the broader problem, uh, when I say symptom, uh, counter narcotics, uh, migration, um, human trafficking are all symptoms of transnational criminal organizations who are operating oftentimes in ungoverned areas. Uh, Thirty to thirty-five percent of Mexico that that is creating some of the things we're dealing with at the border. Los militares norteamericanos, el Comando Norte, ha venido dando informe y ya hizo el último llamado al presidente Biden. Esto tiene muy preocupada a la Casa Blanca, que va a tener que tomar una decisión inmediata sobre la, la inseguridad en las fronteras sur de este país daños fatales del tráfico ilegal de fentanilos contrabandos de China con ayuda de carteles y de autoridades mexicanas advirtiendo que su gobierno no es como el de su antecesor ya no dejará no se dejará chantajear por López Obrador cuya ingobernabilidad multiplica a diario reportes de inteligencias con alertas de la CIA y el Pentágono sobre los, las riesgosas mentiras en seguridad nacional que ponen en riesgo a los ciudadanos norteamericanos. La droga que entra por México que está infestando a la sociedad norteamericana. Dice, eh, dice el reporte de la CIA, el reporte indica que la corrupción, el narcotráfico, bandas criminales, inmigración, lavado de dinero, influencia de China y Rusia. Escuchen esto, amigos, lo hemos venido diciendo una y otra vez. No es ahora Carlos Calvo, Las, el CIA, el Pentágono nos dan la razón de los análisis que hemos venido haciendo. Eso molesta un poquito también a la gente, yo lo entiendo, es, es, es entendible. El reporte que indica que la corrupción, el narcotráfico, bandas criminales, inmigración, lavado de dinero, influencia de China y Rusia, en el vecino país. Hello. Desde cuando estamos diciendo la expansión de China y Rusia en América Latina, incluyendo México. No lo habíamos dicho, señores, lo dijimos en este canal, señores. Hello. Cuyo gobierno se ha dejado sobornar y manejar por las bandas criminales. Lo tocamos con Roger Viva y Miguel Quintana. Demostrando en la múltiple, múltiple violación de los acuerdos bilaterales de infinidad de renglones que el gobierno está rebasado y desbordado por los manos manejos, explica el documento del CIA al presidente Biden sobre México. Presidente eh, López Obrador, cuando entró a su gobierno, retiró la licencia de la DEA. ¿Qué hizo el indio Evo Morales? Retiró la licencia de la DEA, sacó a los oficiales de la DEA. ¿Qué hizo Chávez? Sacó a la gente de la DEA. ¿Y qué ha sucedido durante todos estos años? ¿Cómo se movía la droga desde Bolivia hacia los Estados Unidos pasando por México con los carteles mexicanos? Cómo se mueve la droga con el cartel de los soles en Venezuela. Y López Obrador es el mismo modus operandi, ese modus operandi de sus amigotes socialistoides, izquierdosos, comunistas, sinvergüenzas y ladrones y corruptos. Dice, poco antes de salir a ayudar a los damnificados por los tornados de Kentucky evento que modificó abruptamente la agenda. El presidente de Estados Unidos saludó por motivos de Navidad al presidente Jimmy Carter y a su esposa. Bueno, deseándole provienes, para bienes. Extraoficialmente trascendió en la Casa Blanca que el presidente de Estados Unidos tiene agendado consultarle al Centro de Estudios Carter el resultado de observaciones sobre los procesos democráticos en varias... Naciones latinoamericanas, especialmente en el vecino México. Lo que sucede aquí, presidente Biden, déjeme decirle sobre el centro Carter. El centro Carter no tiene autoridad porque ha sido vilipendiado o ha estado de acuerdo con resultados en elecciones como en Venezuela, por favor. No nos quiera tomar el pelo tampoco, presidente. El centro Carter no es un centro para garantizar las elecciones en América Latina, es el caso de Venezuela y el caso de muchos otros países más. Yo pienso que debe consultar a otro presidente Biden. No caiga en, no caiga en ese error, por favor. Como lo hizo recientemente en Nicaragua, donde Daniel Ortega rechazó la presencia de los observadores. Del centro Carter, que Carter escuche, presidente Biden, y usted lo sabe, porque usted ya era político norteamericano. El presidente Biden, el presidente Carter, perdón, apoyó al Frente Sandinista de Liberación Nacional para derrocar a la dinastía de 40 años del gobierno somocista. También, ¿por quién fue ayudado? Los sandinistas. Por el gobierno de López Portillo. ¿Quién era el canciller de López Portillo? Castañeda, el padre del posteriormente presidente canciller de, de, de Fox, Castañeda Gurman, de, 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 de son judíos. México ayudó también a los sandinistas. Estamos viendo una América Latina y un México que siempre ha estado el PRI a la izquierda. Con las causas izquierdistas, no nos toman de cuenta. No nos toman de cuenta. Jenny Lincoln, senior alvisor for Latin America, Caribbean Force Center, en estudio de Carter, del estudio Carter, informó a este corresponsal poco antes de las elecciones del 6 de junio que el gobierno de López Obrador, quien como candidato era promotor de observadores internacionales, fíjense cómo es disimulador López Obrador. López Obrador. Cuando era candidato, él decía que él estaba de acuerdo en los observadores internacionales que vinieran. Y mira lo que dice Jimmy Carter, el centro Jimmy Carter. Vigilaran, dice, que López Obrador, quien como candidato era un promotor, que observadores internacionales vigilaran la honestidad de los escrutinios de votos, ahora como presidente rechazó y no ha pedido ni ha aceptado la presencia del presidente Jimmy Carter y su equipo para las recientes y próximas elecciones en México, fraude. Por eso es que le decía a Miguel Quintana que los socialistas, como obrador, son disimuladores. No lo hizo Chávez, no lo hizo Morales. Son disimuladores. En el fondo son comunistas, socialistoides, esta gente. Está hablando el reporte de la CIA, ¿ok? Vamos a seguir. En el reporte que mandara con una nota diplomática el presidente Biden a López Obrador, y todo esto está siendo agendado y acelerado por el Pentágono y por el CIA. Oye, como si estuviéramos nosotros, o si estuviéramos viendo los informes del Pentágono y del CIA. Como nos fuimos adelantando y diciendo todo lo que está pasando en este continente, las agencias parece que están despertando. Ahí parece que hay agentes de las agencias, hombres y mujeres con vergüenza, que están mandando al presidente Biden un stop sobre la política exterior norteamericana, sobre los errores de la política exterior norteamericana. Este canal ha venido poniendo el dedo en el renglón. De la política exterior desastrosa de los gobiernos, de los distintos gobiernos norteamericanos, incluyendo el Senado y el Congreso norteamericano. ¿Ok? Que por ahí pasan las leyes. Dice: el reporte que mandara con una nota diplomática el presidente Biden a López Obrador, en el que detalla no solo los problemas derivados, en decenas de miles de muertes en jóvenes norteamericanos por sobredosis, en el consumo derivado de la venta ilegal de drogas no controladas, también explicara el, explicara el efecto dominó en la violencia, el robo, la circulación de dinero lavado en ambos lados de la frontera producto de tales ventas. Hace a los jóvenes perder las aspiraciones en profesiones honestas ejemplificando que en muchas ciudades mexicanas ya nadie aspira a ser policía o soldado cuando los carteles pagan más y les exigen menos. Muchos estudios muestran biografías de familias en las que la cadena de consumo del crimen no se detiene, de padres e hijos, no solo ha llegado a incrementar las organizaciones criminales tanto en México como en Estados Unidos, sino que el poder económico ha logrado influir. A las autoridades de muchas partes de México, incluida la capital, a niveles federales, estatales y municipales, y es el momento de hacer un severo llamado para que México coopere en detener la cadena de corrupción o Estados Unidos le va a hacer freno, fren, va a ser sin freno, lo va a hacer sin freno alguno. Lo que quería hacer Trump cuando mataron a los familiares de Dolevarón en Chihuahua. En la frontera entre Chihuahua y Sonora, Trump quería mandar a las Fuerzas Armadas tras los carteles. Como el Congreso norteamericano declarara a los carteles de narcotráfico terroristas, entonces el gobierno norteamericano iba a ir por ello, el ejército norteamericano. El detallado reporte comentado por un senador del Comité de Inteligencia. Al autor de este artículo no menciona si el presidente Biden dará a López Obrador testimonios de declaraciones juradas de varios mexicanos detenidos en prisiones federales, como Emma Coronel, la Barbie, el Grande, así como varios testaferros ya detenidos a los que le quiere, se, le, se, le, se le quiere unir la defensa del secretario, del secretario de Calderón, García Luna, en un intento desesperado del, del detenido por negociar casos a cambio de atestiguar contra funcionarios, pero que ha quedado descalificado por las pruebas de corrupción en su contra que la agencia antidroga, la DEA, evidenció en su momento. El Pentágono, la CIA, la, la DEA y el Tesoro y las Cortes Federales de los Estados Unidos tienen acechado a muchos funcionarios del presente, de la presente administración del el presidente López Obrador, de pasadas autoridades, así como sus familiares, si no copieran al llamado del presidente de Estados Unidos. El panorama le podría cambiar al presidente López Obrador, su familia y funcionarios de la noche a la mañana. Explica un funcionario estadounidense que solicitó el anonimato, quien además agregó que ha dado que el Pentágono le advirtió al presidente Biden, el Pentágono le advirtió a los militares, le advirtió al presidente Biden que considere esto como la última llamada antes de tomar una acción definitiva contra los carteles mexicanos. Señores, señores, escuchen, los militares norteamericanos, el Comando Norte, ha venido dando informe. Y ya hizo el último llamado al presidente Biden. Esto tiene muy preocupada a la Casa Blanca, que va a tener que tomar una decisión inmediata sobre la, la inseguridad en las fronteras sur de este país. Esto que estamos diciendo lo hemos venido analizando en este canal, con rigor, con rigurosamente, con seriedad. Todo sistemáticamente hemos venido tocando este tema. Era como si nosotros y un servidor estaba viendo el reporte del Pentágono de la CIA y el Tesoro. Tengo amigos, tengo amigos, pero no me han hablado de esto. Simplemente analizamos la situación geopolítica mundial. Desde cuando hemos dicho que Rusia y China están metidas aquí. Aquí se dijo en este canal. Y ahora nos da la razón este informe, que está en candente la cosa. Está muy candente la cosa entre el entre el entre la política, relaciones internacionales, principalmente ahora con México, que se le está atravesando al Pentágono. Se le está atravesando al CIA y se le está atravesando a la DEA. Ante el fracaso del operativo, escuchen esto: ante el fracaso de, lo, de la operación Código Negro, Código Negro, que nunca capturó al Mencho ni detuvo al cartel Jalisco Nueva Generación, que se ha convertido en un dolor de cabeza, el cartel Jalisco Nueva Generación, que ataca a sus oponentes con drones. Con drones. El poder del cartel Jalisco que lo pusimos aquí una vez es preocupante. Dice: por, por, por parte de México, explica el entrevistado que estuvo en México ante el presidente López Obrador. Explica que el canciller Marcelo Ebrard entregó recientemente 24 visas pendientes a las gentes de la DEA asignadas a México, pese a la negativa del presidente Obrador. A ver, dice, solicitó de manera discreta, a, a ver, negativa del presidente, pero a cambio, escuchen esto. Pero a cambio, el canciller mexicano Ebra solicitó de manera discreta apoyo a Washington si resulta candidato a la presidencia de México y protección a su inmunidad diplomática en caso de un golpe de Estado en México. Hello, Marcelo Ebra. ¿Qué está pasando? Lo que sucede es que hay un reporte de mandos militares mexicanos disgustados con López Obrador y su gobierno de la forma que está llevando la guerra contra el narcotráfico y el uso inadecuado que le está dando al ejército mexicano.